Now we come to the prophecy of the trumpets. Però ora vamos a hablar de la profecía sobre las trompetas. And there were seven of them. Y hubo siete de ellas. And verse 3 says, and another angel came and stood at the altar having a golden censer. Y dice el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. And there was given him much incense. Y se le dio mucho incienso. That he should offer it with the prayer of the saints upon the golden altar which was before the throne. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Okay, here's a clue. Bueno, aquí hay una pista. Some people want to put the trumpets after the close of probation. Algunos quieren poner las trompetas después del tiempo de gracia. And you will find many like them. Y ustedes encontrarán a muchas personas que alegan esto. And they get all excited about these things. Y se ponen muy contentos hablando de esto. Where's this angel standing? Pero, ¿dónde está parado este ángel? Help me here. Ayúdame. He's standing at the altar of incense. Él está parado delante del altar de las oraciones, del incienso. Is that the holy place or the most holy place? ¿Se encontraba este altar en el lugar santo o en el lugar santísimo? It's the holy place. Es en el lugar santo. So this is the ministration of Christ in the holy place. Así que aquí aún se está hablando del servicio de Cristo en el lugar santo del templo. Help me here. Is this before or after the close of probation? Y ayúdeme aquí. ¿Es eso algo que ocurre antes o después del tiempo de gracia? Of course it's before. Claro, es antes. So these trumpets, do they fit in after the close of probation or before the close of probation? Así que esas trompetas es algo que tiene que ver con el periodo de gracia antes de que acabe o después de que acabe. Before. So antes. Don't get too excited when you read all of these funny things we get these days. Así que no nos tenemos que pensar demasiado cuando leemos estas ideas extrañas hoy en día. So the smoke of the incense went up with the prayers of the saints. Así que el humo del incienso con las oraciones de los santos subió a la presencia de Dios. So the merits of Christ made them acceptable to God. Así que los méritos de Cristo hicieron que fueran aceptables a Dios. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar. And he cast it onto the earth. Y lo arrojó a la tierra. And there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Now, ahora, the seventh angel, which had the seven angels, which had the seven trumpets, prepared themselves to sound. Ahora, los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas, se prepararon. So here we have now a new time prophecy which fits in to the time slots. Before the close of probation. Así que aquí otra vez empieza otra profecía que tiene que ver con el transcurso del tiempo y que se alinea con las otras profecías que hemos visto anteriormente que también hablan de ese transcurso del tiempo. And you can also get this from the structure of the book of Revelation. Y eso uno lo puede ver también con la estructura del libro de Apocalipsis. The seven churches, the seven seals, and the seven trumpets. Las siete iglesias, los siete sellos y las siete trompetas. Come before the great climax of the book of Revelation in the middle. Antes del grande clímax, el grande centro del gran conflicto que está en el libro de Apocalipsis. And before the eschatological arm. Y antes de que empiece la parte del tiempo del fin, la parte escatológica. So if we compare the seven trumpets. Así que si comparamos las siete trompetas. With the seven plagues. Con las siete plagas, las siete últimas plagas. And there are parallels there. Y hay paralelos ahí. Because there's the earth and the earth. La tierra viene afectada en las dos partes. The sea and the sea. El mar también. The rivers and the fountains. Y los ríos y el agua. The sun and the sun. El sol y el sol también. The darkness, the darkness. La oscuridad y también la oscuridad viene mencionada. The river Euphrates. Y también el río Éufrates. The loud voices. Y las voces altas, fuertes. And it is done. Y después ya se acaba. So we see that it fits still into the historic arm. Así que vemos que esta parte de las trompetas aún tiene que ver con la parte histórica de Apocalipsis. Now, what does the trumpet stand for? Ahora, ¿qué significa una trompeta? We read in Joel, blow the trumpet in Zion. Así que leemos en Joel que toquen la trompeta en Sion. Sanctify a fast. Y que hagan que no coman. Call a solemn assembly. Y que llamen a una asamblea solemne.
And so this trumpet was blown when there was an issue of importance and of judgment. Así que se tocaba la trompeta cuando había un asunto muy importante que se tenía que comunicar. So here was an important decision to be made. Así que aquí hubo una decisión muy importante que hacer. Now the interpretations vary depending on which expose you read. Ahora las interpretaciones pueden variar a según de los interpretadores que uno lee. And so some say that these are judgments in our time, paralleling the judgments of the plagues. Así que algunos dicen que esos son juicios en nuestro tiempo, que son paralelos a los juicios que ocurren durante las plagas. And some prefer to say these are historic, just like all the other prophecies in the Bible. Y algunos prefieren decir que estos son juicios que ocurrieron a lo largo de la historia del cristianismo, así como las otras partes proféticas en la Biblia. So they retrace the periods of Christian history. Así que estos juicios hablan sobre el periodo de la historia cristiana. And obviously there were judgments that God permitted in the Christian era. Y hubo juicios que Dios permitió durante la era cristiana. Now, exactly which trumpet refers to which event is not always easy. Así que exactamente decir cuál trompeta pertenece a cuál acontecimiento no es siempre fácil. So some start with the destruction of Jerusalem. Algunos empiezan con la destrucción de Jerusalén. Using Matthew 24. Utilizando el paralelo en Mateo 24. And others start with judgments against Rome. Y otros empiezan con juicios en contra de Roma. And whether it's the one or whether it's the other, it doesn't really matter. Y sea que uno acepte una interpretación o la otra en ese sentido, no importa mucho. So let's look at the trumpet, the first trumpet. Bueno, miramos ahora las trompetas, la primera trompeta. The first angel sounded and there followed hail and fire mingled with blood. Así que el primer ángel tocó esta trompeta. And they were cast upon the earth. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y que fueron lanzados sobre la tierra. And a third part of the trees was burnt up. Y se quemó la tercera parte de los árboles. And all the green grass was burnt up. Y toda la hierba verde fue quemada. Trees stands for what? Los árboles significan ¿qué? People. Personas. Was it all the people or only a part of the people? ¿Fueron todas las personas o solamente una parte de las personas? Only a part of the people. Solo una parte de las personas. So it's not a final judgment, it's a previous judgment. Así que no es un juicio final, es simplemente un juicio que introductor. So many people suffered and died. Así que muchos sufrieron y murieron. And some would say, well, that's the fall of Jerusalem in AD 70. Y así que algunos aplican este juicio en la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. And others claim it is a judgment upon Rome. Y otros dicen que es un juicio sobre la Roma pagana. And they start with the Visigoths. Y empiezan con los Visigodos. That attacked Rome in AD 410. Que atacaron a Roma en el 410 después de Cristo. And many, many people died, including the emperor Theodosius. Y muchos, muchos murieron, incluyendo al emperador Teodosio. So, whether it was the one or whether it was the other, it's not absolutely certain. You can decide for yourself. Así que sea que fuera uno o fuera el otro, no está exactamente cierto. Ustedes pueden escoger el que quieran. And the second angel sounded as it were a great mountain, and it were as a great mountain burning with fire was cast into the sea. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. Sea is a symbol of? Y el mar es símbolo de nations. Naciones. And the third part of the sea became blood. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. And the third part of the creatures which were in the sea and had life died, and the third part of the ships were destroyed. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. So these are national conflicts. Así que esos representan conflictos nacionales. And ships normally have to do with economic issues. Y los barcos normalmente tienen que ver con asuntos económicos. So that could be economic hardship as well. Y eso significaría también problemas o dificultades económicas también. Now, the mountains that we're talking about over here, the mountain, a great mountain. Ahora, las montañas de las cuales estamos hablando en este texto. Represents nations in the Bible. Representan a naciones en la Biblia. And here are a whole host of texts which refer to that. Y aquí hay todo una lista de textos que hablan sobre montañas como naciones. For example, here in Jeremiah.
Por ejemplo, aquí en Jeremías. It says, "Behold, I'm against thee, O destroying mountain," said the Lord. Dice ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra ti, oh monte destructor. Which destroyeth all the earth. Que destruyes toda la tierra. And I will stretch out mine hand upon thee. Y extenderé mi mano en contra de ti. Now, which nation is depicted in the Bible as the mega destroyer? Ahora, ¿cuál es la nación que viene ilustrada o simbolizada en la Biblia como el gran destructor? Isn't it Rome? ¿No es acaso Roma? I believe it's Rome. Yo creo que es Roma. So maybe these judgments refer to judgments upon Rome, which would make sense. A lo mejor esos juicios hablan de los juicios sobre Roma, que tendría sentido. But I wouldn't start an argument with someone who says, no, it starts elsewhere. Pero no empezaría a discutir con alguien que dice, no, esto empezó anteriormente. So the mountain represents pagan Rome and the associated nations, the sea. Así que la montaña representa a la Roma pagana y las naciones asociadas, el mar. And remember that the Christians saw Rome as the new Babylon. Y acuérdense que los cristianos veían a Roma como la nueva Babilonia. Because, well, Babylon had destroyed the temple and the Romans also destroyed the temple. Porque Babilonia había destruido el templo y los romanos también destruyeron el templo. So it could also be the Vandal incursion under Genseric. También hubiera podido ser la incursión, la agresión de los vándalos bajo Genserico. Because that was the next wave that hit Rome. Porque esa fue la próxima ola de ataques que fue a Roma. And their name is even ensconced to this day, vandalism. Y su nombre hasta nuestros días se puede entender vándalos, un vandalismo. And they pirated on the ships and they pillaged Rome. Y así que llegaron en barcos y saquearon a Roma. Well, the third angel sounded and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp. Y el tercer ángel tocó su trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. And it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Again, the Bible says the waters you saw are peoples, nations, multitudes, and kings. Otra vez la Biblia nos dice, Apocalipsis nos dice que las aguas que tú has visto representan a naciones, a multitudes, a pueblos. And it says in verse 11, and the name of the star is called Wormwood. Y aquí nos dice en el versículo 11 que el nombre de la estrella es ajenjo. And this is a bitter plant. Así que esa es una planta muy amarga. And a third part of the waters became wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. So this great apostasy of the spiritual leadership of the Christian church falling away. Esta grande apostasía del liderazgo espiritual de la iglesia cristiana, esta apostasía. As Satan fell from heaven with a third of the angels. Así como el diablo se cayó, apostató del cielo con un tercio de los ángeles. So the church would apostatize through idolatry, wormwood. Así que la iglesia también sería apóstata por medio de la idolatría. Was used by Moses as a symbol of idolatry. Y el ajenjo fue utilizado por Moisés como símbolo de idolatría. See, here's the beautiful example in Deuteronomy. Y el Deuteronomio 29:17-18 habla de eso. Where Moses talks about the abominations and the idols. Donde Moisés habla sobre las abominaciones y los ídolos. And it says that it should be like gall and wormwood. Y dice acá que eso podría ser una raíz en las personas que produciría hiel y ajenjo. So you have these parallel arguments. Así que hay estos argumentos paralelos. And here again, this apostasy is what brings in the bitterness on this planet. Esa apostasía es lo que causa que esa amargura ingrese al planeta. Others see it again as the invasion of the Roman Empire by the Huns under the leadership of Attila. Y otros ven eso como la invasión del Imperio Romano por los Hunos bajo el liderazgo de Attila. I think you could even combine the two views. Bueno, yo creo que las dos opiniones se podrían hasta combinar. Because there was a literal and there was a spiritual aspect. Porque hubo un aspecto literal y también un aspecto espiritual. Let's look at the fourth angel. Miremos al cuarto ángel. A third part of the sun was smitten. La tercera parte del sol fue herida. A third part of the moon. Una tercera parte de la luna. A third part of the stars. Y una tercera parte de las estrellas.
So as the third part of them was darkened, and the day shone not for the third part of it, and the night likewise. Para que se oscureciera la tercera parte de ello, si no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche, dice el texto. Now what could that mean? ¿Y eso qué podría significar? If we read in the book of Micah, leemos en el libro de Miquea, it says, therefore night shall be unto you, porque la profecía dice que se os hará noche, that you shall not have vision, para que ustedes no tengan visión, and it shall be dark unto you, y será oscuridad, that you shall not divine, para que no puedan adivinar. And the sun shall go down over the prophets. Y sobre los profetas se pondrá el sol. And the day shall be dark over them. Y el día se entenebrecerá sobre ellos. And the seers shall be ashamed. Y serán avergonzados los profetas. Well, this is a judgment of God. Este es un juicio de Dios. You know that the pagans worship the sun, moon and the stars? ¿Ustedes saben que los paganos adoran al sol y la luna y las estrellas? And here they are used as the symbol of the darkening which comes when you apostatize from God. Y aquí están utilizados como símbolo de la oscuridad que viene a las personas cuando ellas apostatan de Dios, se van de Dios. And all the associated pains that come along with it. Y todos los dolores y miserias que vienen con esta ida o alejarse de Dios. So some believe that this darkness represents the dark ages. Algunos creen que esta oscuridad representa la edad oscura, la edad media. When the truth was thrown to the ground. Cuando la verdad fue tirada al piso. When the ministry of Jesus was replaced with another ministry. Cuando el ministerio de Jesús fue reemplazado por otro ministerio. And the reformation of the 16th century ended the dark ages. Y fue la reforma protestante del siglo XVI que oficialmente terminó la era oscura, la edad media. Now those who talk about literal Rome, pagan Rome. Ahora los que están pensando más bien en la Roma literal, la Roma pagana. They see the sun, the moon and the stars as the luminaries of the Western Roman Empire, the emperor, the senators and the consul. Consideran al sol y la luna y las estrellas como las lumbreras del imperio romano occidental, así como decir el emperador, los senadores y los cónsules. So they go down to the extinction of the Roman Western Empire here. Así que aquí hablan de una maldición y una extinción de lo que era el imperio romano occidental. Okay. For behold, the darkness shall cover the earth and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee and his glory shall be seen upon thee. Y aquí dice el texto Isaías 61, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Jesus says he is the light of the world. Jesús dice que él es la luz del mundo. So if the lights go out, así que si las luces se apagan, what does that mean? ¿Eso qué significa? Means Jesus has been removed. Que Jesucristo ha sido removido. Another way has been opened. Y otra vía ha sido abierta. But it's a way that leads to death and not a way that leads to life. Pero es una vía que conduce a la muerte y no a la vida. Now that is a terrible woe and that's a terrible judgment. Así que ese es un juicio horrible. You know, people have access to the truth. Ahora, las personas tienen acceso a la verdad. And it is by their choice that they neglect the truth. Y es por lo que ellos escogen que ellos dejan a un lado la verdad. And then they suffer the consequences. Y después, desafortunadamente, tienen que sufrir las consecuencias. Revelation 8:13. Y Apocalipsis 8:13. And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, woe, woe, woe to the inhabitants of the earth. Y miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra. By reason of the other voices of the trumpet of the three angels which are yet to sound. A causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los tres ángeles. So if we take the one interpretation that we've been dealing with mainly, then we are paralleling what happened in the seven churches. Así que si miramos la primera interpretación en la cual hemos estado hablando hasta la fecha, vemos que esos son paralelos exactos con la profecía sobre las siete iglesias. Now the next woes are very fascinating. Ahora los tres últimos ayes son muy fascinantes. The three woes associated with the next three trumpets imply an unprecedented increase in demonic activity. Los tres últimos, bueno, los tres ayes asociados con las próximas tres trompetas implican o hablan de un aumento sin precedentes del ataque demoníaco sobre la verdad.
But now it gets complicated to say exactly where does it fit into the stream of time. Però ora si complica decir exactamente dónde encaja en el pasar del tiempo. This Protestant writer says, este escritor protestante dice, the woe, woe, woe was pronounced upon a church who walked in the sparks of their own kindling. El ay, ay, ay fue pronunciado sobre una iglesia que caminaba en lo que eran las luces que ellos mismos habían prendido. So it was a judgment on Rome. Así que eso fue un juicio sobre Roma. But which Rome? ¿Pero cuál Roma? Papal Rome. La Roma papal. Who did not derive their light and power from the great central light, the Sun of Righteousness. Y estas personas no acudían, no derivaban su luz del poder de la gran luz central que es el sol de justicia. So this seems to back the one aspect where this darkness is spiritual darkness. Así que esa cita parece apoyar ese aspecto, esa interpretación que ve esa oscuridad como una oscuridad espiritual. Now under the fifth and sixth trumpets, ahora, Satan's followers are numbered. Ahora bajo las trompetas número 5 y número 6, los seguidores de Satanás vienen nombrados. And God slowly withdraws his spirit. Y Dios lentamente deja que su espíritu se vaya, retira su espíritu. So this is the counterpart to those that are sealed. Así que estos representan el opuesto de los que han sido sellados en el capítulo 7. So that's the one view. Así que esta es una interpretación. And the other one that takes the literal view says that the fifth and sixth trumpets represents judgments against the Eastern Roman Empire. Y la otra que toma la vista, digamos, la interpretación literal dice que la quinta y la sexta trompeta representan juicios en contra del Imperio Romano del Este. And they see that the rise of Islam and the Ottoman Empire are part of this trumpet. Así que los ataques contra el Imperio Romano Oriental, digamos, con el nacimiento del Islam y con el crecimiento del Imperio Otomano son parte de esa maldición. Now, how was Christ dethroned after the Dark Ages or during the Dark Ages? ¿Cómo se le quitó el trono a Cristo durante la Edad Media? Firstly, Islam replaced Christianity in the cradle of Judaism and Christianity. Primeramente, el Islam reemplazó al cristianismo en lo que había sido la cuna del judaísmo y del cristianismo. And in the Western Roman Empire. Y después el Imperio Romano del Oeste Occidental. Rationalism replaced Jesus Christ. El racionalismo, con el crecimiento del racionalismo, se reemplazó a Jesucristo también. So there was a literal and there was a spiritual replacement. Así que hubo un reemplazamiento literal y también un reemplazamiento espiritual. So let's look at the first woe. Así que consideremos ahora el primero ay. And that comes under the fifth trumpet. Y eso se encuentra en la trompeta número 5. And I saw the star fall from heaven unto the earth. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. So this is obviously demonic. This is a reference to Satan. Así que obviamente esto es demónico, es una referencia a Satanás. To him was given a key to the bottomless pit. Y se le dio la llave del pozo del abismo. He opened the bottomless pit. Y él abrió el pozo del abismo. And there came smoke. Y del pozo subió humo. As of a great furnace, como humo de un gran horno, and the sun was darkened. Y el sol y el aire se oscurecieron. So, demonic activity. Así que actividad demoníaca. We're in a fascinating time period. Así que nos encontramos en un periodo de la historia fascinante. And it says, and there came out the smoke of locusts upon the earth, and upon them was given power, as the scorpions of the earth have power. Así que en el versículo 3 dice que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. In Joel we have a similar description. En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, tenemos una descripción parecida. It says the appearance of them was like horses. Y dice que la apariencia de ellas eran como caballos. Like the noise of chariots on top of mountains. Como el ruido de carros sobre las montañas. They shall leap. Like the noise of the flame of fire that devours the stubble as a strong people set in battle array. Y ellos van a avanzar de manera tan veloz, así como el fuego avanza quemando un campo, dice el texto. So this image of a devouring locust is throughout the Bible. Así que esta imagen de una langosta que come y devora todo lo que tiene es conocida en la Biblia. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree. Regresamos a Apocalipsis 9:4 y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol.
But only those men which have not the seal of God in their foreheads. Sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. And then they were given power to kill and to torment. Y después se les dio a ellos poder para que atormentaran. And there's a time period, 5 months. Y se nos da un periodo de tiempo, 5 meses. And the torment was of a scorpion that strikes a man. Y aquí dice que su tormento era como el de un escorpión cuando hiera al hombre. And men shall seek death and not find it. Y los hombres en esos días, dice el texto, buscarán la muerte, pero no la hallarán. And their shapes of the locusts were like unto horses. There you have the similar image. Y el aspecto de las langostas era semejante a los caballos, misma imagen que en Joel. And then it describes them. Their heads were crowns of like gold. Y las describe con el, en sus cabezas tenían coronas de oro. Had faces like faces of men. Bueno, como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. They had long hair like women. Tenían cabello como cabello de mujer, largo. Their teeth were like those of lions. They looked vicious. Sus dientes eran como dientes de león, se veían feroces. They had breastplates, so there was military action. Tenían corazas como corazas de hierro, había acción militar. And so this is probably something like this that they looked like. Ah, bueno, a lo mejor se veían así como en este cuadro. And they had the tails of scorpions. Y tenían las colas de escorpiones. And they were given power to hurt men 5 months. Y se les dio poder para que dañaran a los hombres durante 5 meses. Now what does this prophecy mean? Ahora, ¿de qué está hablando esta profecía? And who was their king? ¿Y quién era su rey? Well, he was the angel of the bottomless pit. Bueno, era el ángel del pozo del abismo. And in the Hebrew tongue, his name is Abaddon. Y en hebreo, dice acá el texto, su nombre es Abaddon. In Greek, it's Apollyon. Y en griego, Apollyon. Now, it's fascinating that if you read the occult writings, then that is Lucifer, Satan. Ahora, si uno lee los escritos ocultos, encontrará que estos dos nombres se asocian con Satanás. And that's the end of this first woe. Y aquí es el fin del primer ay. And there are two more to come. Y después vienen dos más. All right. Now, which demonic influences came out of the earth? Not from heaven, but from below. Ahora, muy bien. ¿Cuáles fueron las influencias demónicas que salieron desde la tierra? No desde el cielo, pero desde la tierra. That darkened the earth. Que oscurecieron la tierra. That was as swift as steeds and took over the world. Que eran tan veloces así como langostas y conquistaron al mundo. And the sting was like the sting of a scorpion. Y su mordida era como la de escorpiones. So which of these philosophies emerged out of the dark ages? Así, ¿cuál fue una de esas filosofías que surgió después de la Edad Media? Which organizations tried to obliterate the name of Christ? ¿Cuáles son las organizaciones que trataron o tratan de eliminar el nombre de Jesucristo? Rationalism? El racionalismo. Higher criticism? La alta crítica. Humanism. El humanismo. Spiritualism. El espiritualismo. All of those have the sting of the scorpion. Todos ellos pican así como un escorpión. Freemasonry and other secret societies. La francmasonería y otras sociedades secretas. Do you know that in one of the degrees of Freemasonry you accept Apollyon? ¿Saben ustedes que en uno de los grados de la francmasonería uno tiene que aceptar a Apollyon? Communism, el comunismo, World Council of Churches, el Concilio Mundial de las Iglesias, Islam, el Islam, UN, las Naciones Unidas, every single one of them is trying to negate Jesus Christ and make him less what than he is. Cada una de esas organizaciones está tratando de denegar a Jesucristo y de hacerlo, de rebajarlo, de hacerlo menos de lo que es. Here it is, the 17th degree of the Scottish Rite. Así que en el grado 17 del rito escocés de los masones. Here the sacred word that is communicated to the candidate is Abaddon. La palabra sagrada que viene comunicada al candidato es Abaddon. In the Satanic Bible of Anton LaVey. Y en la Biblia satánica de Anton LaVey. Abaddon and Apollyon are infernal names in Satanism. Abaddon y Apollyon son nombres infernales del satanismo. And this is what they say, touch Tyler's forehead. Y aquí es lo que dicen, toca la frente de Tyler. When he answers by putting his hand on your forehead, pass the word Jubalum, sacred word Abaddon. Y cuando él responde poniendo su mano en tu frente, tú pásale la palabra Jubalum y la sagrada palabra es Abaddon. Isn't that incredible? Es increíble.
So here in the occult society they use the very word which is condemned in the Bible. Así que en las sociedades ocultas utilizan las mismísimas palabras que son condenadas en la Biblia. All right, that's the one interpretation. Bueno, esa es una interpretación. The other interpretation is that this first woe is the Islamic spread. La interpretación literal dice que este primer ay es el esparcirse del Islam. Now, again, I have no problem if we use this interpretation. Así que yo no tengo ningún problema en utilizar esta interpretación. Because it certainly could form part of the previous interpretation. Porque podría ser parte de la interpretación anterior. Now, this is the desert locust. Esta es la langosta del desierto. And that's the range of the desert locust. Y esta es más o menos el área donde se esparce este animal. And if you look at the spread of Islam, then it follows today a very similar pattern. Y si ustedes miran la expansión temprana del Islam, ven que sigue más o menos un patrón parecido. Now, a certain John William Draper, Juan William Draper, writes that 4 years after the death of Justinian, escribe que 4 años después de la muerte de Justiniano, in 571 AD, en el 571, was born in Mecca in Arabia, en Arabia, en la ciudad de Mecca, nació the man that they call Muhammad, el hombre que se llama Muhammad. And he appeared in the darkest period in history, in all civilization. Así que Muhammad apareció en el periodo más oscuro de la historia y de la civilización. So this interpretation sees it very literally as just an Islamic question. Así que esta interpretación considera esta trompeta de manera muy literal, simplemente como una cuestión islámica. And it tells the story of how Muhammad traveled with his uncle to Syria. Y este autor cuenta la historia de cómo Mahomet viajó con su tío hacia Siria. And how he was seen and how people said he's the one that will bring about the new religion. Y cuando la gente lo vio, dijeron, esta es la persona que va a traer la nueva religión. And when they look at this verse which says, and it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither the green things, etc. Y el versículo 4 que dice que se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra ni cosa verde alguna de ningún árbol, etcétera. They see in this the decree of Abu Bakr, who was Muhammad's uncle who succeeded him. Y ven así el decreto de Abu Bakr, que era el tío de Muhammad, que le sucedió en el poder del Islam. Because it says, when you fight the battles of the Lord, y él dijo que cuando uno lucha las batallas del Señor, equip yourselves like men without turning your backs, uno se tiene que portar como hombre sin dar la espalda, let not your victory be stained with the blood of women or children, y que la victoria no tiene que ser tachada con la sangre de mujeres o niños, and then it has these words, destroy not the palm trees. Y después tiene estas palabras, no destruyan a los palmares, nor burn any fields of corn, o no destruyan o quemen a campos donde hay maíz, cut down no fruit trees, y no corten a árboles de fruta, etc. So they see in this decree this parallel with the Bible. Así que ven en este decreto un paralelo con la Biblia. Now personally, personalmente, as I say, I have no problem with using this interpretation. No tengo ningún problema en utilizar esta interpretación. But the previous one of all the demonic forces of Satan being unleashed is far more probable and parallels the seven churches. Pero la primera que habla de todas esas fuerzas demoníacas satánicas que vienen soltadas es mucho más probable y tiene como paralelo la historia que vimos de las siete iglesias. But it can be slotted in because Islam also negates Jesus Christ. Pero también se puede hablar del Islam porque el Islam también deniega a Jesucristo. And here's the decree, as you go on, you will find some religious persons who lived in retired monasteries. Y aquí la cita, uno encontrará algunas personas religiosas que vivían retirados en monasterios. Let them alone. Y déjenlos solos. Now, I have a little problem here. Y bueno, yo tengo un problema acá. Because these are not the ones that are literally God's people necessarily. Porque esas personas no son necesariamente los que pertenecen al pueblo de Dios. But the monastic institutions belonged rather to those who were following the dictates of the papal system. Pero las instituciones monásticas que este Islam no iba a tocar pertenecían más a lo que eran las órdenes papales. Now what about the 5 months? ¿Y qué hay de los 5 meses, este periodo de tiempo?
Some see them as 150 days. Algunos los ven como 150 días. And the day-year principle tells us that we can make that 150 years. Y el principio de un día a un año nos dice que se pueden convertir en 150 años. And if we apply it to the Islamic invasions. Y si esto se aplica a las invasiones islámicas. And then people say, well, if we take the Ottomans that were invaded on the July the 27th, 1299. Así que si consideramos la expansión del Imperio Otomano que empezó en el 27 de julio del 1299. If we add the 150, si agregamos 150 años, then we come to 27 July 1449. Llegamos a la fecha del 27 de julio 1449. And that's when the last of the Greek emperors, Constantine, took the throne with permission from the Sultan. Y es cuando el último de los emperadores griegos, Constantino, tomó el trono con el permiso del sultán. So they see a literal fulfillment here. Así que aquí consideran ellos un cumplimiento literal de esta profecía. Here's the Khalid bin al-Walid. Así que aquí Khalid bin al-Walid. It says, by the name of Saif Allah. Dice, por el nombre de Saif Allah. One of the two Muslim leaders, uno de los dos líderes musulmanes, of the enormously successful Islamic expansion under Prophet Muhammad, bajo la muy exitosa expansión islámica bajo el profeta Mahomet, had access to Abu Bakr and Omar. Tenía acceso a Abu Bakr y Omar. And it tells the story about the conversions of Abu Bakr. Y habla de las historias de las conversiones de Abu Bakr. He had sent northeast to the caliph by Abu Bakr to invade Iraq. Y él fue enviado al noroeste por el califo Abu Bakr para invadir a Irak. And although he was, you know, taken, his command was taken away, it was given back to him. Pero a pesar de que le quitaron el mando, se lo regresaron. And so you have this whole story of the Byzantine history here in the history of Islam. Así routing que the Byzantine armies. Así que dentro de la historia bizantina hay toda esta historia con el conflicto con el Islam. Even though the Byzantines had so many troops. Y a pesar de que los bizantinos, el Imperio Romano Oriental tenía tantas tropas, como quiera fueron conquistados por el Islam. And even Freemasonry acknowledges that Islam has a role to play. Y también la masonería libre reconoce que el Islam tiene un rol que jugar. Because here in Morals and Dogma. Y en el libro Morales y Dogma. It refers to exactly this. Dice exactamente lo mismo. It says when Christianity had grown weak and profitless and powerless. Cuando el cristianismo había crecido débil y sin provecho y sin poder. The Arab restorer came and he cleansed like a hurricane. El restaurador árabe vino y limpió como un huracán. And it talks about Khaled, the sword of God. Y habló sobre Khaled, la espada de Dios. Had marched from victory to victory. Que había marchado de victoria en victoria. And he told his people, there's plenty of time to rest, no time to rest now. Y dijo a sus soldados cansados que, bueno, sí va a haber mucho tiempo de reposar, pero no ahora. And it says the faith of the Arab had become stronger than that of the Christian, and he conquered. Y dice que la fe del árabe se había convertido en más fuerte que la fe del cristiano, y es por eso que él conquistó. Isn't this interesting? ¿No es interesante? So you have these parallel ideas about the trumpets. Así que uno tiene estas ideas paralelas sobre la aplicación de las profecías de las trompetas. And if we go there to Istanbul. Y si vamos a Istanbul. Where they conquered in the Ottoman times. Cuando la conquistaron en los tiempos del Imperio Otomán. Today there's hardly any Christianity there whatsoever. Ya no existe prácticamente nada de cristianismo hoy en día. One mosque after the other. Una máscara después de otra. And the six angels sounded, and I heard the voice from the four horns of the golden altar, which was before God. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Saying to the six angels which had the trumpet, loose the four angels. La cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles. Which are bound at the great river Euphrates. Que están atados junto al gran río Éufrates. Now, this sixth trumpet ends in chapter 11. Ahora, todos los acontecimientos que tienen que ver con esta trompeta número 6 acaban hasta el capítulo 11. And it's the second woe. Y es el segundo ay. And the four angels were loosed which were prepared for an hour, a day, a month, a year. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. For to slay the third part of men. A fin de matar la tercera parte de los hombres.
Now some interpreters again see a time prophecy there. Algunos interpretadores consideran esta mención del tiempo como una profecía de tiempo. And others say that it's just a period of time that is mentioned. Y otros dicen que esto es simplemente un periodo de tiempo que viene mencionado. And then we have a numbering, the number of the army of the horsemen. Y después hay un número, el número de los ejércitos. Where 200,000. El número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. And again he heard the number. Y él dice, y otra vez, yo escuché el número. So when you had the numbering of God's people, así cuando el pueblo de Dios fue contado, you had a spiritual number, había un número espiritual, 144,000, multiples of 12, múltiples de 12, and now you have this mega number. Y ahora hay este número enorme. So if it is spiritual, well then it's much larger than the previous. Y bueno, si tiene aplicación espiritual, este segundo número es mucho más grande que el primero. So it means that more people will choose against the truth than for the truth. Y eso significa que más gente elegirá en contra de la verdad que por la verdad. So as again, as I say, some of the interpreters see this as a prophetic time. Así que dice acá que algunos de los interpretadores ven esto como un tiempo profético. And others see it just as a time for demonic forces of Babylon. Y otros ven esto como un tiempo para fuerzas demoníacas de Babilonia. To issue in the last great events and the great controversy. Que van a ocurrir en los últimos eventos finales del gran conflicto. And so you have these two numberings here. Así que aquí hay estos dos números que encontramos. And here is the description. And I saw the horses in vision. Y aquí dice que así vi en visión a los caballos. And them that sat on them having breastplates of fire. Y a sus jinetes que tenían corazas de fuego. And again you describe the horses. Y después describe los caballos otra vez. As the heads of lions. Como con cabezas de leones. Out of their mouths issued fire and brimstone. Y de sus bocas salía fuego. Humo y azufre. And by these three, a third part of men was killed by the fire. Y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego. And the brimstone. Y el humo. And their power is in their mouth and in their tails. Y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas. For their tails are like serpents and their heads and with them they do hurt. Porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañan. Now, one of the early interpreters was a man by the name of Josiah Litch. Uno de los interpretadores tempranos era un hombre que se llamaba Josiah Litch. And he calculated this time period. Y él calculó este periodo de tiempo. And he said, well, an hour a day, a month and a year. Bueno, una hora y un día y un mes y un año. Applying the day-year principle. Utilizando el principio de un día es igual a un año. It's 391 years, 15 days. Es 391 días y 15 391 años y 15 días. So he said, well, July 27, 1449, counting the Ottoman Empire. Bueno, pensando en el Imperio Otomán, el 27 de julio de 1449. Adding these 391 years, 15 days. Añadiendo estos 391 años y 15 días. Brings us to August 11, 1840. Nos lleva al 11 de agosto del 1840. And on this date, the Turks placed themselves under the protection of the Western powers against the Egyptians. Y durante esa misma fecha, los turcos se pusieron bajo la protección de los poderes occidentales para protegerse de la invasión egipcia. So the Ottoman Empire collapsed. Así que hubo un colapso de lo que era el Imperio Otomán. Precisely on that day. Exactamente en esa fecha. Now what's fascinating is that he published this date 2 years before it happened. Lo que es fascinante es que él publicó esta fecha 2 años antes de que el acontecimiento ocurriera. Now this is interesting. So you cannot just take the literal interpretation and throw it into the waste paper basket. Así que esto es interesante porque uno no puede tomar simplemente esta interpretación literal y tirarla a la basura. But I think that you must incorporate it nevertheless in this great sweep which parallels the seven churches. Así que yo creo que uno la tiene que incorporar y en esta aplicación de las profecías que van a lo largo de la historia cristiana, así como las siete iglesias. And when it comes there to those four angels, y cuando se habla aquí de los cuatro ángeles, they see it as the four sultanies, ellos las aplican a los
cuatro regiones o cuatro sultanados. And they make them literal. There were four sultans: Aleppo, Iconium, Damascus, and Baghdad. Y había cuatro regiones, cuatro sultanos en Aleppo, Iconio, Damasco y Bagdad. And they see the description in the book of Revelation as the description of the dress of the Turkish soldiers. Y ven la descripción en el libro de Apocalipsis como la descripción de la ropa que utilizaban los soldados turcos. Here's a picture of the Sultan Mehmet II, one of them. Y aquí hay una fotografía del Sultán Mehmet el Segundo. And they refer to this Ottoman Empire that collapsed. Y se refieren a este imperio otomán que colapsó. And here's another interpretation. Y aquí encontramos otra interpretación. Others say, no, we can't use that time period just for that. Y otros dicen, no podemos utilizar este tiempo, este periodo de tiempo solamente para esto. So they say, Muhammad, 612. Así que dicen que Mahomet en el 612. To the founding of Baghdad. Hasta el fundar de la ciudad de Baghdad. Was 150 years. Tomó 150 años. And then to 1453, if you add the other years. Y después, si uno añade los otros años, hasta el 1453, you add the 391 and you get to 1844. Tiene los otros 391 años y uno llega a 1844. So there are many interpretations. Así que hay varias interpretaciones. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone. Y los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, which neither can see nor hear nor walk, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, neither repented of their murders, y ellos no se arrepintieron de sus homicidios, nor of their sorceries, ni de sus hechicerías, nor of their fornications, ni de su fornicación, nor of their thefts, ni de sus robos. Now this ends in Revelation chapter 11. Y así que después esto sigue en el capítulo 11 de Apocalipsis. And when that seventh trumpet sounds, then the kingdom of God comes. Y cuando la séptima trompeta suena, después llega el reino de Dios. And he will come with the clouds and every eye shall see him. Y él vendrá en las nubes y todo ojo lo verá. All right, now what do we make out of all this complex situation that we have there? Ahora, muy bien, ¿qué hacemos ahora con toda esta situación complicada que acabamos de explicar? Let's sum it up simply. Bueno, vamos a resumirla de manera muy simple. If we're going to parallel the seven churches, así que si las aplicaciones de las trompetas van en paralelo con las siete iglesias, then the seven trumpets must be seen as judgments, las siete trompetas tienen que ver, tienen que ser vistas como juicios that come upon the earth, que vienen sobre la tierra, because people willingly make choices. Porque las personas de su propia voluntad escogen. And when you choose something, then God complies. Y cuando una persona escoge algo, Dios simplemente se tiene que ajustar a esa decisión. God permits us to believe the lie if we choose to believe. Dios permite que creamos a una mentira si decidimos creer en ella. And so personally I believe that this parallel includes the darkening of the gospel. Así que yo personalmente creo que estos juicios paralelan a lo que son en paralelo con lo que es el oscurecimiento del evangelio, and the increase in demonic activity, y el aumento de la actividad demoníaca, and the creation of all the isms that reduce Jesus Christ to nothing, y la creación de todos esos movimientos, de todos esos ismos que reducen a Jesucristo a la nada. And when people choose to believe the lie rather than the truth, y cuando las personas escogen creer la mentira en vez de la verdad, that must be the greatest woe that they can possibly be. Ese es el más grande ay que puedan recibir. Because it means loss of salvation. Porque eso significa la pérdida de la salvación. So there are those that are sealed with the seal of God. Así que hay aquellos que están sellados con el sello de Dios. And those that followed the spiritual forces of darkness. Y aquellos que siguieron las fuerzas espirituales de la oscuridad. And that's why you had two numbers. Así que uno, vimos que había dos números. And the spiritual number of those that are lost are far greater than those that are saved. Y el número espiritual de aquellos que fueron perdidos es mucho más grande de los que son salvados. And yes, if you want to, you can fit all of these prophecies in Islam and work it out all exactly. Y sí, claramente, si uno quiere, puede encajar todas esas profecías con el Islam exactamente, ver todo. And it doesn't contradict what the Bible is saying. Y no contradice para nada lo que la Biblia dice. But it makes it very complicated.
Pero lo hace bastante complicado. And I think the Lord wants us to remain simple. Y creo que el Señor quiere que permanezcamos simples. And so we will wait for the day when he comes with the clouds of heaven. Así que vamos a esperar al día cuando él aparezca en las nubes del cielo. And the great woes will be removed. Y todos los ayes van a ser removidos. Now, Revelation chapter 11 is going to be very fascinating. Ahora, el capítulo 11 de Apocalipsis va a ser muy fascinante. Because it is one of the final woes. Porque ese es el último ay. Just before the coming of Christ. Justo antes de la venida de Cristo. And we are living in that time. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo. And there I will concentrate on the demonic activities that arose out of the philosophies of our time. Y ahí nos vamos a concentrar sobre las actividades demoníacas que salieron, surgieron de las filosofías de nuestros tiempos. And this represents Satan's counterfeit message coming to full fruition. Y esto representa el mensaje falso de Satanás que llega a tener su fruto. May God help us. Que Dios nos ayude to be amongst the seal. De permanecer entre los sellados. Amen. Amen.